Fructus, fructus ventris tui, Jesús. Santa María. La fe católica de miles de creyentes se vio retratada en el recorrido de la tradicional bajada de Nuestra Señora de Ocotlán por las principales avenidas de la ciudad de Tlaxcala. Las calles se vistieron de colores con el trabajo de alfombras de aserrín realizadas por artesanos de Huamantla para dar paso a la procesión de la venerada imagen, la cual fue encabezada por el obispo de la diócesis de Tlaxcala. Desde las 2 de la madrugada, la figura de Nuestra Señora de Ocotlán, con altura de 1,48 m, salió de la basílica para dirigirse a varios puntos de la ciudad, entre los que destacan la Capilla de la Santísima Trinidad, la Parroquia de San José y la Capilla de Jesucito. A las 9:30 horas se llevó a cabo una celebración eucarística en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y posteriormente la imagen fue trasladada frente al Ayuntamiento de Tlaxcala, en donde se brindó una oración a Nuestra Señora de Ocotlán. María, Madre de Cristo, Salvador y Reina de la Paz, capta en nombre de todos los hombres. Su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Desde los balcones se podían ver los pétalos de rosa que eran arrojados con fervor, mientras que a pie los fieles acompañaron la procesión con rezos, cantos y agradecimiento. María Francisca Ruiz, originaria de la localidad de Cerro Verde, Hidalgo, compartió que visita a la Virgen de Ocotlán desde hace más de 30 años, pues considera que es muy milagrosa. Nos da mucha alegría de venir a ver a la Virgen María y ha hecho muchos milagros. A mí en lo personal con mis dos hijos, y pues estoy muy agradecida con ella porque la verdad es como si fuera vivita y lo hiciera al momento. Es un testimonio muy bonito, muy lindo, y que todos crean en su agüita y verán que se van a curar de todo lo que tengan. Irene Hernández e Iván Gómez también acudieron junto con su familia para agradecerle a la Virgen por escucharlos en los momentos más difíciles. Yo contenta y feliz porque una vez más Dios me da la oportunidad de venir a dar gracias por todos los beneficios que pues ella intercede por Dios ante nosotros. Y bueno, de alguna forma también pidiéndole la salud de mi familia. Ella sabe y él sabe de lo que me refiero. Se siente bonito estar aquí un rato acompañando a la Virgen de Ocotlán, y pues para mí es la primera vez que hago esto y pues es algo bonito. No inculcarle a nuestros hijos estos tipos de eventos, que es algo bonito igual para ellos, para que sigan con estas tradiciones y costumbres de nuestro pueblo. Fue alrededor del mediodía cuando la Virgen llegó al pocito de agua para finalmente culminar su recorrido a las 13 horas con la Eucaristía en la Basílica de Ocotlán. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.